Virgo, creo que de nadie de ahí es Virgo. Y vámonos con Virgo porque representarían la pureza, la perfección, el encanto, el dominio. Les llega un dinero, un viaje al extranjero. Hace amigo Lalo. Va a tener la oportunidad de hasta de enamorarse, cambiarse de trabajo. Y le va a bajar el dinero a una persona del signo Piscis. Y todo por andar de, bueno, ya no digo, de lujurioso. Entonces, tener cuidado con eso. Porque las emociones de él, como son tan castos, proclives, santos, perfeccionistas y nunca se equivocan, hay una mujer que va a llegar con sus hechizos amorosos, y como es el signo opuesto de exactamente en esa proporción, y va a llegar a perder la cabeza y la conciencia el compañero. Y como eso es aparte de eso, van a estar en un estado un poco indeciso. Así que entonces el dinero, el viaje y las oportunidades. Yo creo que con eso van a tener la oportunidad de crecer en una gran fortaleza de carácter. ¿Y qué creen? Vámonos con Pau.